Buen día. La verdad que esto es una jornada que a mí me entusiasma mucho porque espero que para ustedes sea lo mismo. Es bien diferente a lo que por lo menos yo estoy acostumbrado en tema de cambio climático. Tema de cambio climático, hay muchísimas maneras de encararlo. Yo hace mucho tiempo que trabajo en el tema y le voy a decir de verdad. Por lo menos la mitad de las veces me aburro mucho de las conferencias que voy. Y cuando estábamos armando este programa, yo tenía en mente eso, de qué manera vamos a hacer esto un poco más ágil, un poco más interesante de la tradicional. Y la verdad que juntamos un plantel buenísimo y una combinación de especialidades bien interesante. Yo, en la charla esta lo que pretende es introducir el tema y sobre todo generar discusión. Y es la primera vez que hago una charla con este enfoque. Generalmente me interesa mucho la primera parte de lo que les voy a comentar. Hoy le voy a dedicar bastante más tiempo a una cosa que casi nunca lo discutimos. La primera cosa que quiero hacer es que nos pongamos de acuerdo, que sepamos que estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de cambio climático. Entonces, para hablar de cambio climático hay que hablar de calentamiento global. Y para hablar de calentamiento global hay que hablar de efecto invernadero. Y esto es lo que pasa, el efecto invernadero en un invernadero, en un invernáculo. Entra radiación solar, calienta el suelo, parte de ese calor se vuelve a emitir hacia arriba. Se choca contra el vidrio del techo, se atrapa y por eso es que adentro del invernáculo hace más calor que afuera del invernáculo. Lo mismo que pasa adentro de un auto en verano, hace más calor adentro del auto que afuera. Es calor que queda atrapado. En el planeta pasa una cosa muy parecida. Entra también la energía en la radiación solar, eso calienta el suelo, hay una parte de ese calor que vuelve a ser emitido hacia afuera y cuando se va a escapar afuera de la atmósfera se encuentra con una capa de gases que tiene la capacidad de atrapar ese calor dentro de la atmósfera. Es parecido al techo de vidrio del invernáculo. Esos son los gases que tienen efecto invernadero. Y esto es un efecto invernadero natural. Los gases principales que tienen ese efecto invernadero son el vapor de agua y el dióxido de carbono, el CO2. Y si no hubiera este efecto invernadero natural, hoy habrían 10 o 15 grados menos de lo que hay. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en los últimos siglos se han emitido tanta cantidad de gases con efecto invernadero que ahora es lo equivalente a tener un invernáculo con el vidrio más grueso. Se empieza a atrapar más calor que antes. Y lo importante de eso es que ese calor atrapado modifica el ciclo hidrológico y eso afecta el clima de todo el planeta. Eso es cambio climático en 2 minutos. Ahora, dado que el cambio climático, la parte de cambio climático causado por la acción del hombre, se debe a la emisión de gases con efecto invernadero, lo que es fundamental para combatir el cambio climático es reducir las emisiones de esos gases. Pero lo que pasa es que si el mundo parara de emitir hoy, si hoy pararan todas las emisiones de gases de efecto invernadero, es tanto lo que se ha venido emitiendo en los últimos centenas de años, que hay una inercia tal que el clima seguiría cambiando por lo menos por 4 o 5 décadas. Entonces, el clima, para colmo además, como sabemos, el mundo no va a parar de emitir. En el mejor de los casos va a emitir menos de lo que ha estado emitiendo. Entonces, lo que es seguro es que el clima que ha venido cambiando va a seguir cambiando. Y por lo tanto, cualquier actividad que uno planifique para el futuro, para el presente y para el futuro, tiene que considerar el tema de cambio climático. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aprender a adaptarse. El clima va a seguir cambiando, tenemos que adaptarnos. Ahora, ¿adaptarnos a qué? ¿Cómo va a ser el clima del futuro? La mejor herramienta que tenemos hoy para contestar esa pregunta son los modelos climáticos. Los modelos climáticos lo que hacen es tomar el planeta, lo dividen en pequeñas celditas y después lo que hacen es tiran varias capas hacia arriba de la atmósfera, varias capas hacia abajo del océano y simulan intercambio de energía entre estas capas. Y simulan la circulación atmosférica del planeta.
De hecho, estos modelos son parecidos a los que se usan para hacer los pronósticos del tiempo, si va a llover mañana, pasado, la temperatura. Lo que ha hecho la comunidad científica es modificarlos para poder cambiar la composición química de la atmósfera en estos modelos y simular qué pasaría si se emiten gases con efecto invernadero, con distintas intensidades. Ahora, los modelos son cada vez mejores. Es impresionante lo que han mejorado, es impresionante lo que se ha invertido, es impresionante la cantidad de materia gris que hay atrás de estos esfuerzos. Pero como cualquier cosa en la ciencia, es una cosa que está avanzando, que mejora año a año, pero que todavía tiene limitaciones. Por ejemplo, ninguno de los modelos que estaban disponibles cuando se hizo el último informe internacional sobre cambio climático fueron capaces de simular los aumentos en la lluvia que se dieron en esta región del sureste de América del Sur en los últimos 40 años. Ninguno. Acá hubo cambios importantísimos en los meses cálidos, los meses de verano, y ningún modelo fue capaz de simularlo. ¿Eso quiere decir que los modelos no sirven para nada? No, los modelos son excelentes herramientas, excelentes instrumentos, pero como cualquier cosa en ciencia, van mejorando con el tiempo y todavía hay mucho para mejorar. Pero más importante que eso es que para usar estos modelos y imaginarnos el clima del futuro, tenemos que imaginar lo que yo le decía, cómo va a ser la composición química de la atmósfera. Y eso quiere decir cuántos gases de efecto invernadero se van a emitir. Y eso quiere decir cómo vamos a producir, cuánta energía renovable va a haber, cuánta gente va a venir del planeta, cuánto se va a seguir deforestando. Se tiene que imaginar el mundo de los próximos 80 años. ¿Quién de ustedes se anima a imaginar el mundo de los próximos 10 años, 20 años? Bueno, hay que imaginarse 80 años. Entonces, ¿qué es lo que hizo la comunidad científica? Dijo, como no sabemos lo que va a pasar, vamos a plantearnos rangos de escenarios, desde muy optimista, donde las emisiones de gases son bajas, hasta muy pesimista, donde las emisiones de gases con efecto invernadero son altas. Y entonces después sí, después yo conecto esas emisiones, lo conecto con los modelos de clima y genero escenarios. Y eso es lo que tenemos hoy, eso es lo que la comunidad científica nos puede brindar hoy. Por ejemplo, tomamos una ventana bien grande de América del Sur, que agarra un buen pedazo de Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay. Y cuando conectamos esos escenarios de desarrollo y emisiones con los modelos de clima, le preguntamos, ¿qué es lo que vamos a esperar con la temperatura para el resto del siglo? Y nos da este tipo de información. Entonces, en gris es lo que se ha observado y hacia adelante, en azul, las proyecciones de temperatura para esa ventana enorme según escenarios optimistas y en rojo según escenarios pesimistas. Y básicamente lo que dice es, para fin de siglo, en esta ventana enorme de América del Sur, la temperatura va a aumentar entre medio grado y 6-7 grados. Que es equivalente a que yo le dijera, para fin del siglo, una tonelada de soja va a valer entre $150 y $2.500. Planifiquen en base a eso. Pueden planificar, pueden decir entre 150 y 1.500 y ponerle 1.000. Pero la verdad es que esto es lo que nos da lo que sabemos de lo que va a pasar con la temperatura. No hay ningún escenario que diga que la temperatura va a bajar. Eso es importante. Pero es muy difícil saber en esta ventana muy grande cuál va a ser la magnitud del cambio de la temperatura. Ahora, eso es para esa ventana enorme. ¿Quién está interesado en ventanas enormes como tomador de decisiones? Casi nadie. Estamos interesados en Uruguay o en el departamento de Colonia. Si fuéramos a hacer esas predicciones para ese nivel de resolución, la incertidumbre sería muchísimo mayor. Eso es para temperatura. Para lluvia es mucho peor. Para lluvia ni siquiera hay tendencias. En temperatura era evidente que la temperatura va a aumentar. En lluvia ni siquiera hay tendencias. Y esto de vuelta es para una gran ventana de América del Sur. Si fuéramos a tratar de hacer predicciones para zonas más chicas, sería todavía mucho más incierto. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta primera parte? Los escenarios de cambio climático son muy inciertos. Y de hecho, la razón por la cual la comunidad científica estableció estos escenarios no era para que se conectaran con modelos de malaria o con modelos de maíz.
era para decirle al mundo, o hacemos algo con las emisiones, o hacemos algo con los modelos de desarrollo, o vamos a afectar el clima de una manera muy importante. No era para conectarlo con estas cosas que se han conectado. Ahora, a pesar de todo esto, todavía uno encuentra en literatura trabajos que muestran resultados como estos, que muestran el cambio de rendimiento de maíz y soja en Estados Unidos a nivel de condado, a nivel de sección policial, los cambios en los próximos 100 años. ¿Se dan cuenta del disparate que es esto? Esto es de ese rango del precio de soja que va a variar entre 50 y $1.500 por tonelada y echarle 1.000 y ponerle 1.000 y hacer la cuenta. ¿Dónde quedó la incertidumbre en estos escenarios? Es un disparate. Ahora, no solamente científicamente es un disparate, es peligroso, porque un tomador de decisión, esto lo entiende mucho más fácil de estos mapas que una cosa complicada con incertidumbres y probabilidades. Y como lo entiende más fácil, puede llegar a la mala adaptación. Entonces, es un problema. Esto es un problema. Cuando vean estos escenarios, por favor, no los crean. Por lo tanto, y sin embargo, como yo le decía, esto es un enfoque que todavía se, cada vez menos, pero todavía se sigue usando. Precisamos un enfoque diferente. En ese enfoque diferente, primero traer el problema del cambio climático, no al futuro, es un problema del presente. El clima viene cambiando desde hace muchos años y sigue cambiando. Los escenarios de cambio climático, el clima del futuro, son muy inciertos. Y sobre todo son inciertos a la resolución espacial que precisamos. Y son muy inciertos, especialmente para la lluvia. Ahora, en donde la comunidad científica coincide, es que es muy probable que los eventos extremos, las sequías, las inundaciones, las grandes tormentas, las olas de calor, que esos sean más frecuentes y más dañinos. Y eso, si uno se pone a pensar, es probablemente lo que cause los problemas más serios en los sistemas de producción y en la sociedad en general. Es mucho más dañino saber que uno va a tener grandes olas de calor frecuentes que saber que la temperatura va a ir cambiando a medio grado cada 30 años. Entonces, una de las mejores cosas y prácticas que podemos hacer para ir mejorando la adaptación a los cambios de clima es adaptarse al clima de hoy. Estos eventos extremos que tanto van a pegar y van a aumentar su efecto en los cambios en el clima, son lo mismo que nos están pegando hoy. Entonces, cuando alguien nos pide a nuestro instituto, ayúdenos a mejorar la adaptación al cambio climático, al futuro, nuestra primera pregunta de retruco es, ¿ustedes están bien adaptados al clima de hoy? Cuando tienen una sequía, tienen un sistema que funciona perfecto, cuando hay inundaciones, tienen un sistema... No. Empecemos por eso, y eso va a resultar en sistemas de producción y en sociedades menos vulnerables, más resilientes a la variabilidad del cambio climático. Entonces, decíamos, voy a volver, cambio climático, fundamental causa, emisiones de gases con efecto invernadero. Por lo tanto, ¿cuál es lo más importante para combatir el cambio climático? Reducir las emisiones netas. ¿Cómo reducimos las emisiones netas? De dos maneras. Reduciendo las emisiones o removiendo carbono de la atmósfera. ¿Cómo reducimos emisiones? Y bueno, lo que sabemos, fuente de energía renovable, buen manejo de residuos, mejores procesos industriales. ¿Cómo removemos carbono de la atmósfera? Vamos a hablar un poco de eso, pero ejemplos son buenos manejos de pasturas, buenos sistemas de producción de cultivos, cosas más innovadoras, por ejemplo, hay lo que le llaman hojas biónicas, se están haciendo fotosíntesis artificial que es más eficiente que la fotosíntesis natural. Este mes salió en un artículo publicado que descubrieron un gen que, por ejemplo, promueve mucho la profundización de las raíces. Y eso no solamente es importante para el tema de resistencia a la sequía, sino que es más carbono que va a la raíz que va al suelo. Entonces hay una serie de posibilidades concretas de cómo reducir las emisiones netas. Eso en el lenguaje de cambio climático se llama mitigar.
A veces se confunde, porque es mitigar riesgos. En el lenguaje de cambio climático, mitigación quiere decir reducir emisiones netas de gases de efecto invernadero. ¿Cómo hacemos para remover, por ejemplo, en el sector agropecuario, para remover dióxido de carbono de la atmósfera y secuestrarlo en el suelo? ¿Cómo podemos hacer? La más lógica es la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es tomar el CO2 del aire y con agua y con energía solar convertirlo en tejido vegetal. Eso a la larga son residuos vegetales que se mueren y que van al suelo. Pero para que ese carbono esté secuestrado en el suelo, se tiene que quedar en el suelo. No es un ciclo de carbono. Tiene que aumentar la cantidad neta de carbono, tiene que bajar la cantidad neta de carbono en la atmósfera. Ahora, esto requiere, si vamos a ser serios en el sector agropecuario, esto requiere buenas medidas de cambios en el carbono del suelo. Y esto es muy difícil de medir. ¿Por qué? Porque hay cantidades enormes de carbono en el suelo y cambia muy despacito en el tiempo. Entonces, es muy difícil de medirlo en el suelo. ¿Cuál es una de las mejores herramientas para medir esos cambios difíciles de medir? Experimento de largo plazo. El INEA tiene la bendición de que hubo gente con claridad mental hace 50 años que empezó experimentos de largo plazo. Uno de los más valiosos es el experimento de las Lastanzuelo, que tiene 55 años, en donde todos los años se mide el carbono del suelo. 55 años, es el experimento más largo de América Latina. Y ahí se comparan 7 sistemas de rotaciones, cultivo, pastura. Entonces, se tiene este tipo de información que es increíblemente valiosa. Acá está el carbono en el suelo y cómo cambia, cómo ha ido cambiando año a año en los últimos 60 años. Por ejemplo, estos son tres rotaciones. Uno que tiene la mitad del tiempo con pasturas y la otra mitad con cultivos. Uno que tiene todo el tiempo cultivos y con fertilizantes, y uno que desde el punto de vista práctico no tiene sentido, pero es muy bueno desde el punto de vista de investigación, que es cultivo tras cultivo sin fertilizante. Fíjense los cambios en el carbono del suelo. Ahora, ¿en cuántos lugares podemos medir esto a lo largo de 50 años? En poquísimos lugares. Entonces, ¿cuál es una herramienta complementaria importante para esto? Modelo de simulación. Modelos que sean capaces de simular lo que pasó en la realidad. Uno de esos modelos que hace años que se viene usando es el modelo Century. Entonces, con gente, con colegas de INEA y con la persona que desarrolló este modelo, calibramos el modelo con los datos de la Lastanzuelo. Y fíjense lo que pasó. Funciona muy bien. Cuando uno compara los rendimientos simulados contra los observados, son muy parecidos. Esto permite agarrarle confianza a un modelo de simulación, pues son modelos que están basados en 50 años de datos. Cuando uno empieza a tener confianza en estos modelos, empieza a hacer preguntas prácticas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una vez que termino esta etapa en donde venía con la mitad del tiempo con cultivos y la mitad con pasturas, o en este que venía con cultivos continuos, ¿qué pasa si ahora para adelante hago 50 o 60 años que sigo esa misma estrategia con siembra directa? ¿O si sigo con cultivos continuos y no da este tipo de resultado? Fíjense, en ambos casos el carbono va subiendo, baja cuando están los cultivos, sube con las pasturas, baja. Pero fíjense cuánto más rápido sube cuando se parte de un suelo más degradado. Lo importante de esto no es el número, lo importante es que ahora, gracias a tener experimentos de largo plazo, podemos calibrar modelos y gracias a los modelos podemos empezar a hacernos las preguntas. ¿Qué pasaría si? ¿Cuánto sería capaz? Esto es una cantidad de secuestro de carbono importante. Pero además, lo que estamos haciendo es mejorando el suelo. O sea, se gana por donde se mire. Otra oportunidad concreta. Mejoramiento de campo natural. Uruguay tiene ¿cuánto? 14, 15 millones de hectáreas de campo natural. Si nosotros tomamos estas 5 regiones agroecológicas, arenisca, basalto superficial, profundo, cristalino del centro y cristalino del este, con este modelo se estima, esto es una estimación, de vuelta no se queden con los números, esto es lo que tenemos que hacer en el sistema de investigación, es medir estos números.
pero muy, muy lejos no creo que esté. Esta es una estimación de cuánto toneladas por hectárea se pueden secuestrar mejorando las pasturas naturales. Mejorando, ¿qué quiere decir? Introducir una leguminosa y fertilizante mejorado. ¿Eso qué es lo que hace? Levanta la cantidad de nitrógeno que queda en el suelo por la leguminosa. Y como el suelo tiende a mantener constante la relación entre carbono y nitrógeno, si yo subo el nitrógeno, va a subir el carbono. Entonces secuestro ese carbono en el suelo simplemente por haber metido una leguminosa. Ahora, si, ¿cuánto hay en el país de área pastoreo en arenisca? Más o menos 1 millón de areniscas, 3,5 millones de basalto superficial, 800.000 hectáreas de basalto profundo. ¿Qué pasa si el 10% de esa área se mejorara con leguminosa y fertilizante perforado? ¿Qué pasaría a lo largo de 10 años? Pasaría esto. 5 millones de toneladas de carbono secuestrado. No se preocupe con el número, pueden ser 4 o pueden ser 8. Lo que importa es que esta es una de las oportunidades concretas que existen en el sector agropecuario del Uruguay para secuestrar carbono. Ahora, todo esto que es lo que empieza a mostrar es que tenemos que empezar a medir cuánto carbono, cuánto gas de efecto invernadero estamos emitiendo para producir alimentos. Eso es lo que se llama huella. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono es cuántos gramos de dióxido de carbono se emite para producir 1 kilo de carne, o 1 litro de leche, o 1 kilo de lana. ¿Y por qué eso es importante? Porque ya hay mercados que lo están mirando y le están prestando atención. Si uno va al supermercado en Francia o en Inglaterra, va a encontrar que los envases de leche tienen este numerito que es la huella de carbono. 450 gramos por litro de leche. O no sé cuánto por pint. ¿Y eso por qué es importante? Por la negativa, es importante porque esto puede transformarse en barreras no arancelarias para productos de esta región. Por la positiva, es porque productos con baja huella de carbono pueden abrir nichos de mercado que hoy no tenemos abiertos. Lo importante de todo esto que es que hay que medir las huellas de carbono y medirlas bien. No medirlas como una propaganda comercial, medirlas con rigor científico, que permitan ser publicados y validados internacionalmente. Y eso es un esfuerzo del sistema de investigación que hay que hacer. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque atrás de eso hay oportunidades comerciales que pueden ser importantísimas para Uruguay. Entonces, recapitulando hasta ahora. Uno, el calentamiento global es causado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo fundamental es la mitigación, que es reducir las emisiones netas. En el agro hay oportunidades concretas para trabajar en ese tema. Pero el clima va a seguir cambiando y entonces hay que aprender a adaptarse. Cualquier proyecto de desarrollo, cualquier proyecto tiene que incluir el tema de adaptación al cambio climático. Es muy difícil saber cómo va a ser el clima en el futuro. Sabemos que la temperatura va a seguir aumentando. No sabemos mucho lo que va a pasar con la lluvia. Y es probable que aumente la variabilidad y que aumenten los eventos extremos. Es a eso que hay que aprender a adaptarse. ¿Cómo mejorar la adaptación al clima del futuro? Empezar por mejorar la adaptación al clima del presente. Ahora, esta última parte que espero que con el tiempo voy a cambiar de orientación. Y voy a pensar, a tratar de discutir con ustedes, sobre todo para generar discusión, de cuál es el rol del sector agropecuario, el cambio climático y el medio ambiente en la generación y la producción de alimentos. ¿Cuál es la situación hoy en el mundo en relación a alimentos? En el mundo hay 7.400 millones de personas. De esas 7.400 millones de personas, hay un poco más de 800 millones de personas que se van a dormir todos los días con hambre. Esos 820 millones de personas con hambre conviven con 2.000 millones de personas que tienen problemas de sobrepeso. De esas 2.000 millones de personas hay 1.000 millones que son obesos. Y eso genera toda una nueva cantidad de desafíos de salud pública. Estos años es la primera vez en la historia de la humanidad que hay más gente que se está muriendo por problemas de alta presión, diabetes y problemas de mala alimentación que problemas de no alimentación, de baja alimentación. Es toda una situación nueva. Además, hay 2.000 millones de personas que tienen lo que se llama hambre escondida. ¿Qué es el hambre escondida? Es comer la cantidad
necesaria de calorías, pero no la cantidad necesaria de vitaminas, de minerales. Y esto es pavoroso. Esto genera, por ejemplo, que hay unas 300.000 niños que todos los años se quedan ciegos por falta de vitamina A. Más de 300.000 mujeres jóvenes que mueren en el parto por no tener suficiente hierro. Es un problema serio. Y es un problema que se empezó a tomar en cuenta. Entonces, esto hace que lo que antes se come, antes el agro era el gran productor de alimentos. Ahora es distinto, ahora hay que mirarlo distinto. Ahora el agro tiene que ser productor de nutrientes. Y eso es un cambio cultural importantísimo. Uruguay produce alimentos, en Uruguay viven 3 millones de personas, un poco más, produce alimentos para 30 millones de personas. Se estima que podría llegar a producir alimentos para 50 millones de personas. Es impresionante, es realmente impresionante. Ahora, en estas cifras, Uruguay no juega en el partido de darle de comer al mundo. Esa es la verdad. Ay. Ahora, la otra cosa que es un poco, a veces llama la atención. Si yo pongo esto, ustedes dicen, tipo, está demente. El mundo está cada vez mejor. Y yo se lo voy a mostrar con una serie de gráficas, en las cuales acá voy a poner la esperanza de vida en años y acá el ingreso per cápita en dólares constantes. Y le voy a mostrar lo que pasó en los últimos 150 años. Y lo que van a ver son globos en donde el color representa la zona. Roja Asia, amarillo Europa, azul África y verde las Américas. Y van a ver lo que empieza a pasar. Fíjense lo que pasaba en 1850. Un americano, un tipo de Estados Unidos, tenía esperanza de vida de 40 años y ganaba unos 3.000 dólares por mes. En China y en India, la esperanza de vida era entre 20 y 30 años. Y había una cantidad de países en África donde el ingreso era un dólar por día, más o menos. A dólar constante es esto, ¿eh? ¿Qué pasó en 1900? Fíjense cómo empieza a separarse, ¿no? Europa, Estados Unidos empiezan a tener ingresos más altos, calidad de vida más alta. 1950, lo mismo, cada vez se separa más Europa, Estados Unidos en esperanza de vida y en ingresos, se van quedando los gigantes estos. Llega a 1980, fíjense el impacto en calidad de vida. Ahora casi todo el mundo empieza a tener mucho más alta esperanza, larga esperanza de vida. Y llegamos a hoy y tenemos esto. La enorme mayoría del mundo tiene esperanza de vida de 70 años o más. Ingresos per cápita muy respetables. Quedan países en el África subsahariana con esos ingresos bajos y con esperanza de vida baja. Pero la verdad es que el mundo está infinitamente mejor. Y dentro de pocos años se espera que el 80% de la gente que vive en el planeta sea clase media. Y eso trae hábitos de consumo nuevos, diferentes. Por ejemplo, si uno piensa a nivel familiar, cuando una familia tiene inseguridad alimentaria, lo que quiere es darle de comer a la familia. Y es lo único que importa. Cuando empiezan a mejorar los ingresos, se cambia y una de las primeras cosas que cambia es qué es lo que comen. Y la población que tiene un poco más de ingresos empieza a comer más carnes. China, desde el 80 hasta hoy, multiplicó por 7 la cantidad de carne, de ave, de cerdo y de vaca en los últimos 40 años. Y cuando empieza a salir un poco más de ingreso y de educación, se empieza a preocupar por otras cosas. ¿Qué es lo que estoy comiendo? ¿Hay restos de antibióticos, hay restos de pesticidas? Y si sigue todavía un poco más el ingreso y la educación, empieza a prestar la atención a cosas que antes ni siquiera consideraba. Como por ejemplo, la dimensión ambiental. Cada vez más común en Estados Unidos, en Europa, que alguien diga, yo voy a comer carne, pero no quiero comer un pedazo de churrasco que de una pastura que se taló el Amazonas para producirlo. No quiero contribuir a eso. A ustedes capaz que les parece demencial, pero es una realidad. Hay una dimensión ambiental que se empieza a darle más importancia en la manera de consumir. Y eso a su vez lo que hace es crear nichos de mercado nuevos. Nichos de mercado están dispuestos a pagar un poco más por estas cosas. Y yo tengo la experiencia mía, triste experiencia mía. La mitad del tiempo yo la paso en Nueva York. Y cuando estoy en Nueva York voy a comprar carne en este supermercado. En este supermercado uno llega a la góndola de la carne y dice comida vegetal, vegetariana, no tiene hormonas, no tiene antibióticos. A mí en el precio.
$23 por libra. O sea, $50 por kilo, cuando en Uruguay más o menos $10 pesa ahí mismo. La conclusión, primera conclusión, cuando estoy en Estados Unidos, casi no como carne. La segunda conclusión es que hay un mercado, que son todos los que compran ese supermercado, incluyéndome a mí, que están dispuestos a pagar más para comer un pedazo de carne que no tiene antibióticos, que no tiene hormonas, y que fue producido en forma considerando cosas de bienestar animal, impacto ambiental. Es una realidad. Ahora, la otra cosa, me estoy quedando sin tiempo, la otra cosa es, cuando se mide la huella de carbono del alimento, la huella del agua, el mismo concepto, cuántos litros por kilo de carne, cuántos litros de agua se utilizan para producir un kilo de carne, lo estamos mirando en casilleros. Ahora, yo les propongo que miremos esto de otra manera. En vez de mirar por separado, pensemos, por ejemplo, en la producción de carne y lana en pasturas naturales del Uruguay o en pasturas del Uruguay. Las emisiones de metano, Ernesto nos va a hablar un poco de eso, pero supuestamente son altas. La huella del agua es alta. Eso es malo desde el punto de vista ambiental. Pero por otro lado, ¿qué está pasando con el sistema, con el campo natural? Acá es una de las cosas que son buenísimas porque el productor y el ambientalista coinciden en intentar mantener la biodiversidad. A los dos les conviene. Uno porque quiere mantener la biodiversidad, el productor porque quiere tener una pastienta de especies distintas que le dé más flexibilidad para enfrentar, por ejemplo, eventos extremos. Entonces, se mantiene la biodiversidad. Desde el punto de vista del bienestar animal, ¿cuál es la alternativa de producir carne o lana a campo abierto? Es hacinar animales en establo. ¿Qué otros servicios ambientales están ofreciendo en un sistema de esos? ¿Cómo es el agua en un sistema de producción donde la mayoría de del área es campo natural? Es limpia. ¿Qué impactos en el suelo puede haber? Bien manejados, como mostrábamos, secuestro de carbono. Entonces, en vez de empezar de seguir mirando la huella del carbono, la huella del agua, ¿por qué no pensamos en la huella integral ambiental? Yo creo que esa es una cosa que la dejo para pensarla. Y la última cosa que les quiero comentar es el tema del valor agregado. ¿Cómo incorporamos estas cosas en el mundo real? ¿Cómo se le agrega valor a un producto agropecuario? La manera típica es se cambia el estado físico, ¿no? Tenemos trigo, harina, galletitas. Se va agregando valor. Otra manera es producirlo de una forma que aumenta el valor. Por ejemplo, un producto natural o un producto orgánico. Otra manera es diferenciarlo de una manera, por ejemplo, que se mantiene la identidad a lo largo de toda la cadena de comercialización. Ahora, la razón por la cual aumenta el valor es porque hay alguien que está dispuesto a pagar un poco más. Eso es el valor agregado. Ahora, hoy, ¿qué oportunidades hay? ¿Qué es lo que se valora hoy? Se valora inocuidad, se valora el valor nutritivo del alimento, el bienestar animal, se valora trazabilidad, se valora el impacto que tiene el sistema de producción sobre el medio ambiente. Entonces, ¿no tendremos que empezar a pensar en un valor agregado ambiental? Ahora, esto, ¿qué requiere esto? Requiere una cantidad de cosas. Yo estoy feliz de que está Guillermo acá hoy. Porque esto requiere esfuerzos, en esfuerzos científicos para medir estas cosas bien. Esfuerzos desde el punto de vista del sector privado, de ser consciente de que estas oportunidades existen y que hay maneras de producir, no solamente en forma limpia, sino conveniente comercialmente. Y esfuerzos de negociaciones a nivel de país, a nivel de región. Yo siempre pongo el ejemplo de Costa Rica. Si uno va a Europa y dice bosque tropical América Central, les aseguro que el 99% de los europeos piensa Costa Rica. Costa Rica es el país de América Central que tiene menos bosque tropical. Pero lo que hicieron fue una cosa muy bien pensada. Organizaron sector privado, sector público, política de Estado, planes de desarrollo, todo pensando en turismo, ecoturismo, y funciona.
Entonces, para terminar, en relación al cambio climático, básicamente, ¿qué dijimos? Lo fundamental es reducir las emisiones. No sabemos cómo va a ser el clima del futuro. Probablemente sea más variable, probablemente haya eventos extremos más frecuentes y más dañinos. Y la mejor manera que tenemos para empezar a hacer algo concreto es empezar a mejorar la adaptación hoy. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir buena información de qué es lo que podemos esperar en los próximos días, a los próximos meses. Buenas tecnologías, por ejemplo, que mantengan el agua en el suelo, que mantengan la fertilidad del suelo, que eviten la erosión. Y incluso haciendo todo bien, sabemos que nos va a pegar la sequía, nos van a pegar las inundaciones. Instrumentos financieros que permitan transferir los riesgos que no podemos manejar. Hay riesgos que los tenemos que transferir. Por ejemplo, con seguros agropecuarios, accesibles. Y después este otro concepto que yo lo dejo para pensarlo juntos, que es el del valor agregado ambiental. Lo que vemos es que a lo largo de los últimos años aumentan los ingresos, cambian los hábitos de consumo, se empieza a valorizar cosas que antes no se valorizaban, como la inocuidad, el bienestar animal, el impacto ambiental. Y eso requiere del sector investigación que midamos bien las huellas. Y esto, insisto, es importantísimo que midamos bien las huellas. Ahora, eso por otro lado, lo que trae son oportunidades concretas, comerciales, para un país como Uruguay y para una región como esta. Muchas gracias.